Quería jugar fútbol americano, después me empezó a gustar y seguí jugando fútbol americano, una gran pasión. Es un juego muy divertido, apasionante, te enseña muchas cosas. Bueno, esta situación no es cuestión de género, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera, hombres o mujeres, la emoción, la adrenalina, ¿no? Son las que nos tienen en el campo. Pues porque te saca de muchos, del desastre, de muchos vicios. Y aparte porque es para que tenga un cuerpo saludable. Y aparte me gusta el juego. Pues porque desde chiquito siempre había querido entrar a un equipo así. Porque me gusta lo extremo, me gusta la adrenalina. Y me gusta que nos enseñen muchos valores. Pues a mí porque me gusta mucho y pues me apasiona este juego, este deporte. Pues desde chiquito pues he querido entrar en un equipo así, pues también me gusta. Es un deporte muy formativo, principalmente en mi caso, para los hijos que tengo, también están jugando fútbol. Y pues como nuestro coach dice, lo que nosotros hacemos se ve reflejado en los pequeños, en los chavitos que vienen de abajo. Y más que nada es una cuestión formativa hacia los chavos. No sé, pues porque me llama la atención, porque es más táctico que el fútbol. Porque es divertido y está padre. Pues desde chiquita me llamó la atención jugar americano. Muchas cosas, como respetar a la gente y no decirles de groserías. Pues me ha dejado una satisfactoria, golpes, victoria, orgullo y un orgullo para mis padres cuando me vienen a jugar. Aprendizaje, disciplina, aprender de los golpes, la vida. Pues muchos valores, aparte de educarnos, hacer más, un poquito más responsables. Pues me ha enseñado a respetar y a convivir mucho con mis amigos. Disciplina, respeto y estar con mis compañeros. Pues no jugar, no juzgar a cualquier persona, como por ejemplo a los contrarios, que los ves por más delgados o así, son los que a lo mejor puede ser los que te puedes anotar más puntos. Ay, para empezar, pues muchas amistades, ser más responsable, tener más compromiso, la unión con mis compañeras. Porque me gustó y casi mis primos y mi tío jugaban aquí. Porque se fomenta mucho la fraternidad entre amigos y te sientes como en un estado de familia. Aparte de eso, no se ve en otros equipos. ¿Porque es un buen equipo? Bueno, como lo comentaba, es desde
pequeños empezamos en la colonia, ahora nuestros hijos igualmente siguen el ejemplo y pues estamos en nuestra familia. Porque me gusta este equipo, fue el equipo que me llamó mucho la atención y me gusta su color y el jersey. Troyanos porque es un equipo de campeones y pues porque tengo muchos amigos aquí y porque vamos a volver a ser campeones. Pues porque primero empezó como una invitación, me invitaron, pero yo casi no quería venir, pero después empecé y ya me gustó venir. Sí, me gustó, es como mi vida. Pues porque es un equipo muy unido, todos se respetan mucho y pues convivimos mucho. Porque es un equipo donde somos guerreros, nadie nunca deja que le pase algo al otro jugador y todos somos aferrados y con muchas ganas de jugar. Porque aquí juego con muchos amigos míos que los conozco de hace unos cuantos años y porque, pues no sé, es una técnica buena. ¡Qué divertido! Pues que no porque tal vez sean delgados o muy, muy bajos de estatura, se sientan que les van a pegar, aunque a veces son los mejores, los más rápidos. Que es un deporte muy completo, que necesita mucho esfuerzo, muchos sacrificios, pero que la satisfacción de poder ganar, de poder estar con tus compañeros mano a mano, de traer a tus hijos, como muchos compañeros ahorita tienen a sus hijos aquí jugando, es un deporte muy completo y que te enseña para la vida. Pues que si quieren, pues que jueguen americano, es divertido. Que es un deporte muy sano, de contacto, si te gustan los contactos es muy bueno, muy familiar y sobre todo pues haces un buen de amigos y más que amigos son hermanos ya todos los del equipo, por eso. Yo pues que se animaran porque es un deporte muy, muy rudo, donde pueden sacar todo el estrés que tienen en casa, que son desastres, que son muy indisciplinados, muy desastrosos. Pues aquí sacan todo eso y de una manera que les gusta a todos, que un golpe pues no es tan doloroso y es bonito. Que es un deporte de contacto, pero no quiere decir que por ser de contacto nos vamos a caer en alguna pelea que no sea dentro del deporte. Y que siempre mantenemos esa finalidad de que sea deporte únicamente. Pues que está muy padre este deporte, que le echen muchas ganas si quieren entrar a jugar y pues ahora sí que con mucho coraje. Porque este deporte sí, la verdad, es muy fuerte y pues es como dicen, no cualquiera lo juega. Principalmente que se den la oportunidad, ¿no?, de probar este deporte, jugar este deporte. Y pues sí, es muy cierto, no es para todos, pero pues hay que darse la oportunidad de jugarlo. Igual y te gusta, igual y no te gusta. Regularmente nos gusta. Que pues nada más por ser niñas no podemos jugar rudo. Sí podemos jugar rudo. Pues que se animen, que yo sé que el fútbol americano lo ven como puro golpeo, pero no. Hay que tener una disciplina para jugar, hay que llevar un entrenamiento, no nada más es de entrar al campo y ya. Y que te forman para la vida, seas un buen hombre y no andes en los vicios y de maleado nada más. Que prueben, es muy padre la convivencia en el equipo. Pues es que sí, que se vengan a jugar. Bueno, es una experiencia que en la vida, no en otros deportes la vas a tener, y muy buena jugar el fútbol americano. Que se arriesguen, que vean, que se arriesguen para que vean cómo es este deporte, ya que vean si es lo suyo o no. Pues que se atrevan a jugar porque esto te ayuda a desestresar. Simplemente que practique este deporte, es familiar, une a la familia más que nada. Es un deporte muy bonito y sano.